¿Qué tal, mis amigos? Una vez más, su compa soy Juan Retos, para otro video. Pues ni más ni menos, les voy a hablar de un personaje. Adivinen quién. ¿Qué tal, prueba? Buen día, espero que se encuentren muy bien. El video del día de hoy se va a tratar, ni más ni menos, de la historia del lavado. Ni más ni menos, la historia de Marquitos Toys, gente. Antes de empezar, me gustaría comentarles que Marquitos Toys es un personaje muy amplio en cuanto a su historial aquí en redes sociales, gente. Ya que es un material que hay mucho donde tejer, de dónde agarrar, de dónde... Bueno, realmente te puedo decir que es muy completa su historia y verás. Y muy real, sobre todo. Para entrar de lleno a lo que nos toca, te he de decir que el nombre completo de Marquitos Toys es Marco Eduardo Castro Cárdenas y cuenta actualmente con 21 años de edad. Comenzó a hacer videos por ahí del año del 2019 aproximadamente. Ahorita tendría unos 3 años con el contenido. Ya con su Instagram ya también lo tenía y también tenía sus seguidores en los cuales ya hacía rifas. Te he de mencionar que Marquitos Toys en otras ocasiones ha dicho que ha sido difícil, que incluso en sus inicios nadie lo apoyaba, nadie quería incluso ayudarle. Que yo recuerde, la neta, nadie creía en mí, nadie. Bueno, realmente sus amigos no lo ayudaban por vergüenza, o porque ponle que también no creían en él. Se menciona que Marquitos Toys ya tenía muy marcado lo que quería. Se menciona también que uno de sus propósitos era darle dinero a la gente. Ha hecho donaciones, ha hecho rifas de carro, ha hecho eventos donde invita a la gente cuando cumplen años sus amigos. No sé si lo recuerden, Jaimico, Vitolías, El Chiquete. Lo que más le ha pegado en sus redes sociales es que Marquitos Toys es muy conocido por los arrancones, ya que a él le gustan mucho ir a las rutas, mostrar sus distintos vehículos con un alto octanaje, así de esa manera acumulando aproximadamente, así siendo reproducidos más de 11 millones de veces cada video que ha subido, debido a sus excentricidades y a los lujos con los que él ha vivido. Lo que lo distingue es que Marquitos Toys es una persona que ayuda a los demás, que es buena persona y todo lo hace de corazón. Ha tenido diferentes críticas en el elenco en el que está, debido a que se corre el rumor, por ejemplo, de que Jaimico cobra las fotos, ¿no? Se ha mencionado en diferentes videos que Marquitos Toys lo ha regañado y le ha dicho: ay, ¿por qué haces eso? Si tú no necesitas hacer eso, yo te doy dinero, yo te pago, ¿por qué lo haces? Mas sin embargo, a partir de que se ha acrecentado esta fama, también ha tenido broncas con El Chiquete. Incluso, como puedes darte cuenta, ya no sale en ninguno de sus videos. Si bien, pues Vitolías participa con él, pero también hace otro contenido. Hoy por hoy, la cuenta oficial de YouTube de Marquitos Toy cuenta con 3.570.000 seguidores. Y es uno de los youtubers más importantes de la región aquí en Culiacán por su humildad y por ayudar a las personas. Aunque él se ha encontrado en diferentes problemas con las autoridades locales, he de decir que es muy querido y apoyado por la gente. Algunos en algún momento se preguntaban, ¿realmente él quería ser el presidente municipal de Culiacán? ¿Por qué hacía esa labor altruista? ¿Cuál era la finalidad? Jalar más rating. Realmente fue porque a él le nacía de corazón hacerlo, dejando de lado el quererse dar a respetar. Para mí, hoy por hoy te puedo decir que Marquitos Toys es uno de los youtubers más completos a nivel estado de Sinaloa, que ha hecho labores que otros youtubers no hacen. Recuerda, te veo en otro video y espero que te haya gustado la historia de Marquitos Toys en sus redes sociales.